Bueno, pues esta es ya la jornada final de este Festival de Cine de San Sebastián, que ha sido la jornada en la que se han entregado todos los premios. Después de 9 días que llevamos aquí viendo películas, al final he visto un total de, pues, como 28, creo que he visto 28 películas. No está ni de lejos con lo que vi en Cannes, que fueron 37, o sea que, pero bueno, bastantes y muy interesantes. O sea que, bueno, os voy a hablar ahora mismo de un poco del palmarés, cuál ha sido el palmarés. Voy a reflexionar sobre lo que me ha parecido a mí, lo que creo que debería de haber sido y bueno, las sorpresas que ha habido, si estoy contento, si no, todo esto voy a hablar en este vídeo que bueno, no sé, espero que lo disfrutéis muchísimo y que entendáis por qué han sido algunas elecciones. Entonces vamos a empezar con el premio del público. El premio del público son unos premios que se otorgan en la sección Perlac, que es la sección que, como os decía, traía todas las películas de otros festivales, las mejores de otros festivales. Pues aquí las traen y las presentan ante el público, y el público vota y decide cuál es su película favorita. Entonces, bueno, se ha presentado muchísimas películas súper interesantes, que a mí es siempre la sección que más me gusta, y tenemos premio del público Petit Maman de Céline Sciamma. No la he visto, ¿vale? He de deciros que no la he visto, así que no voy a hablar de ella, pero ha habido gente que me ha comentado que no se lo merece tanto. Yo personalmente no la he visto, lo digo, pero a mí me han gustado de esta sección películas como, por ejemplo, Competencia Oficial o también Las Ilusiones Perdidas, que son dos películas que recomiendo muchísimo y que me han encantado. Ya lo visteis en los vídeos anteriores. ¿Qué más tenemos? Bueno, también se entregó el Premio Feroz, que está otorgado por la Asociación de Críticos, que, bueno, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, y se lo entregaron a Quien lo impide, de Jonás Trueba, ¿vale? Que luego más adelante hablaré de ella, porque ha ganado otros premios, y os contaré cositas. También tenemos el FIPRECCI, que ha ganado también, que es la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica, y este lo ha ganado también Quien lo impide, o sea que la crítica muy unida con Quien lo impide. Luego ya el jurado ha hecho lo que le ha salido en las narices, sinceramente. Entonces, luego, mejor película europea, Between Two Worlds, de Emmanuel Carrer, que os hablé de ella, es En un muelle de Normandía, una película que sinceramente me encantó. Iba sobre una escritora que se integraba dentro del mundo de las limpiadoras para poder comprenderlo mejor y hacer un libro. Entonces, muy interesante el planteamiento que hace sobre el terrorismo emocional, habla muchísimo sobre el cine social, bueno, el cine social, las creaciones de contenido social y cómo estas pueden llegar a hacer daño si no se tratan con delicadeza y si se hacen como este tipo de barbaridades de meterse en un sitio y hacer un poco como cierto terrorismo, ¿no? Con la diferencia de clases y todo esto. Bueno, el caso, propuesta muy interesante. Premio Nuevos Directores, que no la he visto porque sección Nuevos Directores solo he visto una, se lo ha llevado Unwanted. No sé, desconozco. Luego, Zabaltegui Tabacalera, que lo ha ganado Vortex, de Gaspar Noé, que ya os hablé de ella en el Festival de Cine de Cannes, cuando, bueno, fue en la última jornada del festival. Esta película de Gaspar Noé reflexiona sobre el llegar a la edad adulta, sobre la vejez y cómo el cuerpo humano va empeorando, cómo la mente humana va empeorando y con una naturalidad brutal, la pantalla partida. Ya os hablé de ella, súper interesante. Me parece que es una propuesta que va a romper mucho. De hecho, ahora la tiene Filmin y yo creo que la tiene que ver todo el mundo. O sea, es Gaspar Noé sin ser Gaspar Noé y siendo lo más pausado del mundo. O sea, que vamos, mejor imposible. ¿Qué más tenemos? Horizontes Latinos, se la ha llevado Noche de Fuego, Tatiana Huezo, que estuvo también en Cannes. La vi, os la comenté si no recuerdo mal, y a mí no me acaba de convencer. Se ha llevado otros dos premios, que ahora mismo no me acuerdo muy bien cuáles eran, aparte de este de Horizontes Latinos. Y bueno, parece ser que aquí ha gustado mucho por el contenido feminista que tiene. Al final, para México, yo estaba hablando con gente de México,
y dicen que es un poco la misma historia de siempre, con tema de narcos y tema de las mujeres y tal en pueblos pequeños. Entonces, bueno, a mí me gustó por una parte, pero no me acabo de convencer por otra. Entonces, no sé. De Horizontes tampoco he visto muchas. El empleado y el patrón es la única que he visto. Luego, ya entramos en las grandes, digamos como las grandes categorías, que son el premio especial del jurado, que se lo han otorgado a Erwig, de Lucille Hadihalilovic, que siempre me lío con este nombre, ya me lié en la crítica que hice esta película, y ahora me he vuelto a liar. Entonces, también ha ganado, aparte del premio especial del jurado, iba a comentar una cosa, pero no. El premio especial de jurado se lo ha llevado esta película, que a mí pues no me parece como para ganar un premio especial. Creo que se la tenía que haber llevado otra. Sí que me parecía que esta se tenía que haber llevado el premio a mejor fotografía. Sin embargo, se la ha llevado, ¿cómo se llama? La película esta, Undercover. Undercover se ha llevado el premio a mejor dirección de fotografía, y yo creo que Erwig se lo tenía que haber llevado, porque la dirección de fotografía de esta película es superior, pero no me ha gustado que se lleve el premio, la mención especial del jurado, porque no me parece lo correcto. Creo que hay muchísimas películas en la sección oficial que son mucho más interesantes que esta. Entonces, bueno, y luego lo de Undercover dirección de foto es que es algo que no entiendo y no entenderé, porque está planteado en 4/3, está planteado seguimiento de personajes y te está planteando un tema que es como mucho más de acción, más universal. Entonces, es verdad que juega la contra y puede parecer interesante, pero a mí al final me parece un poquito más aberración que otra cosa. Entonces, bueno, cosas de la vida que no entenderé. Luego, guión, Terence Davis por Benediction. Bueno, a mí Benediction me dejó un sabor bastante negativo. Aquí a la gente, a los críticos, les ha gustado muchísimo. No sé muy bien qué ven en ella. Yo, bueno, sí que es verdad que me parecen ciertas cosas interesantes. Me parece muy interesante que, por ejemplo, integre la poesía de este escritor en toda la obra. Me gusta eso. Además, es una película que contiene muchísima poética y a nivel guión tiene todo esto. Pero, no sé, quizá había otros, ¿no? Quizá había otros. Al final nunca acabo de estar yo muy contento con el jurado. A ver si me hacen a mí jurado alguna vez para estar yo también contento, vamos, no sé. Luego, ¿qué más tenemos? Ya vamos con Concha de Plata a Mejor Interpretación, que se la han dado a Quién lo impides. Se ha montado un revuelo, vamos, superior con esta película. ¿Por qué? Porque es un documental. Y entonces, claro, decir Mejor Interpretación Secundaria a este elenco, no sé yo hasta qué punto. Yo Interpretación no se la habría dado. Yo se la habría dado a Urko Olaizabal, que es el actor secundario de Maisabel, que hace un papel tremendo, y todo el mundo quería que ganara él, yo también incluido. Pero se lo han dado a Quién lo impide. No sé, un poco extraño. Y a mí la película esta me ha apasionado. O sea, de hecho, en la sala de prensa todo el mundo les ha preguntado, aplaudido, les hemos preguntado muchísimas cosas. Yo le he preguntado, pues bueno, que si tenían algún mensajito para el gobierno, dada el tema social de la película. Ya veréis mi crítica cuando salga. Y bueno, es una película que me ha apasionado mucho. Solo se ha llegado este premio. Para mí tendría que haberse llevado el premio especial del jurado, quizá, yo creo que sería lo más acertado. Luego, Concha de Plata a Mejor Interpretación. Tenemos aquí a dos, que son Flora Ofelia Hoffman Lindahl por la película Sin Heaven, y luego también tenemos a Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Fain. El premio a Jessica Chastain lo entiendo y me parece genial. Había gente diciendo que se lo tenían que haber dado también a Javier Bardem. Yo, bueno, no sé, creo que también ha habido en cierto sentido un intento de lavado de cara de hacer un festival donde ganen muchas mujeres, donde ganen muchas directoras, donde ganen muchas actrices. No sé, yo entiendo que se lo den, entiendo a Jessica Chastain, perfecto, porque levanta una película que sin ella no sería lo que es.
Y el de As in Heaven, bueno, más o menos, no acabo de entender. O sea, es una actuación que está bien, pero no me parece superior. No me parece superior. Luego, mejor dirección por Thea Lindenburg por As in Heaven. Sin más. Tampoco me parece una dirección maravillosa. Ma Isabel me parece muy buena dirección porque utiliza las conversaciones, utiliza los silencios para contarnos muchísimas cosas en esas conversaciones. Hay otras propuestas que a nivel dirección me parecen, incluso Erwig, podría decir, porque está bien dirigida, ¿no? Está bien tomadas las decisiones, pero no me quedo yo muy contento. Luego ya tenemos, por último, la concha de oro que ha sido para Cry Now, Blue Moon, de Alina Grigor, si no me equivoco, sí. Es una película rumana que, bueno, voy a dejar ya el móvil. Es una película rumana que ha ganado la concha de oro este año. Nadie está de acuerdo con la concha de oro, que os quede muy claro, nadie está de acuerdo. Ha habido gente que la ha odiado completamente. A mí no, me pareció que no estaba tan mal. Me pareció que, bueno, el planteamiento que realiza, los planos en seguimiento de personaje y el tema que trata sobre feminismo, sobre las mujeres en mundos donde hay una masculinidad muy tóxica, me ha gustado mucho ese tema, ¿no?, que trata ese tema y el seguimiento de personajes y cómo utiliza un plano por escena y va moviendo a todos ellos, pero es verdad que no era la mejor película. A mí, por ejemplo, a nivel personal, me hubiera gustado mucho que se lo llevara Ma Isabel. Ha habido gente que no. La gente estaba pidiendo que si Terence Davis con Benediction, o también estaban diciendo ¿Quién lo impide?, de Jonas Trueba. Estaban ahí como pujando una, otra, tal, no sé qué. Y al final se lo lleva esta. Bueno, en la sala de prensa nos hemos revolucionado todos. Y cuando ha venido allí, es verdad que todo el mundo le estaba felicitando y tal, pero bueno, al final cosas de prensa que hay gente que bueno, yo qué sé, en fin, hipocresía. Pero bueno, con este análisis tan extenso de todas las películas, de todo el palmarés, las críticas están ahí, bueno, los análisis, las videocrónicas diarias están ahí, podéis verlas, consultarlas en la lista de YouTube. Luego también tenemos las críticas en nuestra web de Cinemagavia y despedirnos. Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado, a los que compartís los vídeos, dais me gusta, luego también a la gente que me graba, a Héctor que edita los vídeos y bueno, nos podéis seguir en todas las redes sociales de Cinemagavia y un abrazo a todos enorme. Y con esto me voy de San Sebastián. Hasta el próximo. Adiós.